Buenos días. Siendo las 9 de la mañana, damos apertura a la audiencia de requisitos habilitantes de la convocatoria pública 218302. Para la presente audiencia, nos acompaña el vicerrector administrativo, el doctor Jairo Antonio Guerrero García, la doctora Marta Lucía Enríquez Guerrero, directora de la Oficina de Planeación, la doctora María Angélica Insuasti Cuellar, jefe de Oficina de Control Interno, el abogado profesional de la Oficina de Compras y Contratación, Daniel Portilla, y la suscrita coordinadora de Compras y Contratación, Lisette Dolores. Vamos a dar audiencia a la apertura de requisitos habilitantes de la convocatoria pública 218301, la cual tiene por objeto contratar el suministro de becas de alimentación para estudiantes de pregrado de la Universidad de Nariño, beneficiados con beca alimentaria durante los semestres A y B del año 2018 y la prestación del servicio de cafetería para la comunidad universitaria. En la presente audiencia de verificación de requisitos habilitantes, vamos a revisar los siguientes documentos a evaluar por parte del comité. Primero, carta de presentación de la propuesta. Segundo, certificado para acceder a la información. Tercero, propuesta económica firmada en original por el proponente. Cuarto, póliza de seriedad de la oferta con recibo de pago. En ese momento vamos a verificar las propuestas que se presentaron para la convocatoria pública 218301. Las propuestas presentadas a la convocatoria 218301 son: propuesta número 1, MCD y CIASAS; propuesta número 2, Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño; propuesta número 3, Miriam Victoria Estrada Pantoja; y propuesta número 4, Consorcio Nutrialimentos de Nariño. En la presente convocatoria 218301 se presentó el consorcio becas UDENAR 2018. El cierre, según cronograma, estaba programado a las 11 de la mañana. Él radica su propuesta conforme lista debidamente publicada en el portal web de la UDENAR como en el SECOP a las 11 y 10, con fundamento en el numeral 8.4, causal de rechazo, numeral 2. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar diferente al establecido para tal efecto en los pliegos de condiciones, se rechazará. Por ende, el proponente, Consorcio Becas UDENAR 2018, se rechaza su propuesta para la convocatoria 218301. En este momento procedemos a evaluar los requisitos habilitantes de las propuestas presentadas para la convocatoria de suministro de becas de alimentación. Por nuestro lado, los formatos. Vamos a proceder a evaluar. El documento está especificado el nombre del referente, los números de folios que aportaron en la propuesta, y vamos a verificar los documentos requeridos, que son carta de presentación de la propuesta y justificación para acceder a la información. Es relevante precisar que para la convocatoria 218301 se da la posibilidad de que los oferentes puedan participar de una forma integral por los 4 lotes o de forma parcializada. Los lotes a ofertar son los siguientes: lote 1, paso por abajo 9 al centro, valor de 481.676.000 pesos; lote 2, sede DIPRI, por valor de 83.367.000 pesos; lote 3, extensión Ipiales, extensión Túcarres, por valor Ipiales, valor de 32.420.500 pesos; Túcaras, por valor de 18.526.000, para un total de 50.946.500. Y lote 4, extensión Tumaco, por valor de 98.910.000 pesos. Conforme los términos de la convocatoria 218301, ellos pueden presentar sus ofertas de forma integral o parcial según el lote interesados a participar. Damos apertura de los sobres que están debidamente sellados, y que en la presente audiencia
se aperturan para verificar los requisitos habilitantes requeridos en el pliego. Todas las novedades que se presenten nos informan si aporta sí o no. Corremos traslado, nos especifican el proponente y la información que se encuentra en el cuadro de evaluación de ofertas. ¿Listo? Oferente, doctora. Paso. ¿Listo? Voy a la siguiente. Listo. Doctora Angélica. Oferente, Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño. Tiene un total de 106 folios más un CD aporta en la propuesta. ¿Carta de presentación de la propuesta? Cumple. ¿Certificado para acceder a la información? Cumple. ¿Propuesta económica? Sí, cumple. El valor de la propuesta es 98.321.250. Está ajustado al presupuesto, dado que este es de 98.910.000 pesos. ¿Para qué lote se presenta? Lote 4, Tumaco. Listo. ¿Garantía de seguridad de la oferta? Cumple, a excepción de numeral 8277, suscripción. La garantía de seriedad debe estar suscrita por la aseguradora y el tomador. Falta la firma del tomador. Perfecto. Como es un requisito habilitante, se correrá a traslado en el informe de evaluación para que se realice dentro del término fijado en el cronograma la subsanación pertinente. Otro proponente que está participando en la presente convocatoria es NCD y CIA SAS, para un total de 123 folios. Él presenta su propuesta económica por el valor de 443.060.280 para el lote número 1. Aporta un CD, carta de presentación de la propuesta, cumple, certificado para acceder a la información, cumple, y su propuesta económica se presenta para el lote número 1. Garantía de seriedad de la oferta, cumple. Doctora. Sí, sí. Oferente. Oferente, suministro de alimentos y eventos, Miriam Victoria. ¿Listo? ¿Número de folios? Número de folios, 77. ¿Novedades? Novedades, en la carta de presentación de la propuesta, en el anexo 1, está firmando la señora Miriam Victoria Estrada Pantoja, pero al comienzo el suscrito dice, en el encabezado, Miriam Victoria Estrada Pantoja en calidad de persona natural. Perfecto. Ese es un requisito habilitante que se debe subsanar y el cual se correrá traslado en el informe de evaluación según cronograma.
¿Certificado para acceder a la información? Sí, cumple. ¿Propuesta económica? Sí, cumple. ¿Para qué lote se presenta? Para el lote 2. Listo. ¿Valor de la propuesta económica? Valor de la propuesta económica, 82.533.330. ¿Garantía de seriedad de la oferta? Sí, cumple. Listo. Una vez evaluado por parte del comité, se van a verificar los requisitos adicionales. ¿Tenemos otra propuesta? Sí, oferente número 4, Consorcio Nutre Alimentos de Nariño. Listo. Número de folios, 220, aporta CD. ¿Carta de presentación de la propuesta? Cumple. ¿Certificado para acceder a la información? Cumple. ¿Propuesta económica? Propuesta económica, se presenta para el lote 1, ese de Toro Bajo, por un valor de 481.676.000. Y para el lote número 12 de Vipri, por un valor de 81.671.400. ¿Garantía de seriedad de la oferta? No cumple, no aporta el recibo de pago de la póliza. Listo. Una vez verificados los requisitos, los 4 primeros requisitos en la presente audiencia, se correrá traslado del informe final que se publicará en el SECOP como en el portal web de la UDENAR de los 4 proponentes interesados a participar en la presente convocatoria. Damos finalizado la convocatoria 218301, la audiencia de apertura de requisitos habilitantes, y procedemos a verificar los requisitos habilitantes de la convocatoria 218302, que está programada para la presente hora, a las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, finalizamos la convocatoria 218301 a las 10:02 de la mañana del día 30 de enero.